Señores, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Pues mira nada más, ¿quién tengo aquí a mi lado izquierdo? El lado zurdo, por cierto, de él. Nada más y nada menos que Daniel Osorno Calvillo. Dani, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias y qué padre, ¿no?, de, que me hayas invitado. Para todos los fieles rojinegros, para tu página de Primero Atlas, la verdad estoy muy contento y te agradezco. Gracias, Dani. Señores, pues aquí estamos presentes ya en una entrevista más. Si te va a interesar esto, déjame decirte que no te pierdas hasta llegar a la parte final de la entrevista, porque tenemos todavía muchas sorpresas. Pero antes que nada, Daniel Osorno Calvillo, un jugador que marcó época, sobre todo en la gente como nosotros, que ya estamos viejestorios, pero al final crecimos de la mano de Dani, de toda esa generación. Y bueno, si tú eres un nuevo integrante del Atlas, un de esos chavos de 20 años, pues te invito a que te quedes y conozcas la historia de Daniel Osorno, todo su paso por el fútbol mexicano, también participó en otra liga, más adelante lo comentaremos. Así es que Dani, oriundo del Salto Jalisco, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol de niño ahí en el Salto Jalisco, Dani? No, yo creo que mis inicios fue algo padre. Toda mi familia fue futbolera, mi papá era entrenador, mi mamá era jugadora, era delantera. Ándale, de ahí te viene entonces. Desde ahí yo que ya tenemos la sangre, ¿no? Desde la sangre, desde la familia, mis abuelos, mis tíos, casi la mayoría jugaron profesional y eso fue lo padre, ¿no? El apoyo de la familia, que fue importante y así fue el proceso, ¿no? La verdad, para la escuela éramos burritos. No se nos daba. Pero simplemente, bendito sea Dios, el fútbol salía de la escuela y como del barrio. Ajá. Iba al lado de la casa, había un como tipo parque. Ajá. Y ahí nos juntábamos a jugar. Ni estudiábamos ni nada, pero yo creo que fue una sensación de familia. Y le agradezco a Dios, a toda esa gente que me apoyó, porque no fue nada fácil, ¿no? Porque al principio, pues sí, somos cuatro de familia y se complicaba, ¿no? Claro. Oye, Dani, ¿y tú tienes recuerdos de tener 6, 7, hasta 10, 12 años jugando en el Salto, como mencionas, con tus amigos, en la calle, en el barrio? Pero ¿cuándo empiezas a jugar a lo mejor en un equipo un poquito ya más formal, así en el Salto? ¿Qué edad tendrías? Bueno, yo desde pequeño empecé fuerzas básicas desde chico, ¿no? 6 años ya. Yo estaba ya acompañando a mi papá a los entrenamientos. Mi papá era entrenador de la reserva ahí del Salto, del Atlante. Ajá. Y ahí empezamos yo el proceso, ¿no? Toda mi familia iba al club y fue el para nosotros importante, ¿no? Desde niños. Que yo le agradezco cuando fue creciendo a mucha gente, ¿no? Porque pues antes no teníamos ni para comer ni nada. Era un sacrificio que mi papá diario trabajaba duro en la mañana, en la noche, tarde. Pero simplemente soy muy contento de todas las cosas que me pasaron, ¿no? Ok, oye Dani, ok, al final esa etapa, aunque fue dura, como comentas, y fue en algunas ocasiones, pues, extremista, si tú quieres. Pero al final, ¿cuándo te das cuenta tú de que empiezas a tener talento? ¿Y cómo es que llegas al Atlas? O sea, ¿quién te ve? ¿A qué edad? ¿Qué categoría? ¿Cómo te descubren ahí en el Salto? Bueno, yo al principio me gustaba el portero, ¿eh? Ajá. Era una persona que me gustaba la portería. Sí, vamos a tener a Erubey Cabuto en lugar de Osorno, fíjate. Entonces yo creo que mi hermano pues también le gustaba mucho, entonces yo le dije, un día le dije yo, carnal, hay que cambiar. Entonces cambiamos. O sea, al final los dos eran porteros para empezar. No, mi hermano era jugador normal de cancha, okay. Y a mí me gustaba mucho de portero. Ey. Y ya le dije un día, oye, pues mejor cambiamos, tú vete de portero y yo me voy acá al campo, pues. A lo mejor yo sentía eso, ¿no? Pero simplemente con las personas que me ayudaron, en paz descanse, Pancho Pistolas, ahorita el Pachuco López, un personaje que también jugó profesional, el Che Rojas, el Che Rojas, que él me enseñaba, ¿eh? Me enseñaba cómo
cómo entrenar, antes de ser profesional, antes de hacer todo eso, esas personas fueron para mí muy importantes, que me apoyaron, mi tío Memo era que empezó en una tercera división en el salto, y de ahí empezó el proceso, ¿no? Desde los 15 años, 16 años, yo ya estaba pues calentando motores, ¿no? Para que llegue el momento, a los 16 años, fue este Mercado, en paz descanse, fue también Pistache, los dos personajes importantes que eran visores de los jugadores, y ellos iban a los pueblos. Y fue un día la oportunidad de que fueron allá al Salto, y tuvimos cuatro personas de estar en la tercera división del Salto con mi tío. Ajá. Nos mandaron llamar a Cachapalita a prueba, y de los cuatro pues fui el indicado, ¿no? De quedarme. Quedaste. Ya mi hermano, mi primo, pues no se quedaron, pero desde ahí empezó el sueño para mí, ¿no? De venir de un pueblo a una ciudad, pues sí. Porque, amigos de Primero Atlas, Daniel Osorno es del Salto, Jalisco, que en aquellos años, estamos hablando hace 35, casi 40 años, el Salto sí se podía considerar un pueblo, porque ha crecido muchísimo. Yo creo que ya decirle pueblo ya no, la verdad, pero ha crecido muchísimo, y al final siempre estuviste rodeado de fútbol, o sea, ya sea en el Salto, pero siempre estuvo rodeado de fútbol, y a lo mejor pues creciste en eso, pero te llegaste a dar cuenta de tu potencial cuando fuiste visoreado, como comentabas ahorita, o simplemente pensabas que era ahí un chiripazo. No, yo creo que uno se da cuenta desde chico, ¿no? Ajá. Que uno tiene la capacidad, la o sea, desde chico empezaste a arrasar a todos. Arrasaba a todos, y la gente, algo chistoso me pasaba, ¿no? Porque mucha gente me iba y me apoyaba, que si metía gol me daba 20 pesos. No, eso fue una motivación más, porque sí la verdad, para uno de chico, pues gente ya mayor que le gustaba ir a ver a los niños. Claro. Y me decía, oye Daniel, hoy si metes gol, te doy 20 pesos. Y a veces metía 3 goles, a veces metía 4. No, pues yo bien feliz con dinero, pues ahora sí ya tengo para los juegos o para algo, ¿no? Pero sí, simplemente la sangre, la familia. Desde cuando mi mamá jugaba. Oye, imagino todos sus tíos, primos, que decían, yo siempre le vi este cabrón, este porte, ya que te empezaron a ver más, ¿o no? Sí, es simplemente para mí, para crecer, cuando estaba yo creciendo, pues la disciplina, ¿no? Yo, que mi papá siempre me decía, hijo, si no quieres estudiar, prepárate, ponte a jugar, pero no quiero que andes de loco, que andes de borracho, que andes eso, pero bendito Dios, me sirvieron esas palabras, y como te comento, tengo cara de borracho, ¿ah? ¿Eh? Pero simplemente, desde chico, aprendí de no fumar, no tomar, y eso fue donde me llegó el éxito, la fama de ser profesional y con disciplina. Y al final, la figura de tu padre, siempre estar ahí, pues, diciéndote, como dices, al final, pues no, siempre sirve estar dando como que el consejo. Oye, Dani, a ver, vas a esa prueba con Pistache Torres, la pasas, y ¿qué te dicen? Ya vente después a otra, ¿cómo que quedó ahí? Yo llegué a tercera división al Paradero, cuando estaba el Paradero, y ahí empecé un proceso, pero yo no conocía del proceso a que me iba a ir con Maciel a una tercera división. Entonces de ahí fue pues algo grandioso para mí, ¿no? Empezar un sueño en un equipo importante de Guadalajara, ¿no? Entonces creo que eso fue para mí, me tocó una generación padre de fuerzas básicas. Cuando yo llegué yo a Atlas a tercera división, pues estaba Chato, estaba Mario, estaba Rafa, estaba Cepeda, no estaba todavía porque ya estaba, era otra generación. Pero esa generación fue algo importante para mí, del proceso rápido, ¿no? Porque de ahí crecimos con el Huevo Real, con el hermano, con Efraín Flores. Entonces fue un buen proyecto cuando era el Atlas de Fuerzas Básicas, ¿no? Oye, y a ver, en algún punto, antes de esa prueba con que te fue a ver el Pistache, ¿pudiste haber ido a un equipo? ¿Alguien ya te había dicho, mejor vente a probar acá? Porque en esas idas se pierden los futbolistas. Es decir, por ejemplo, el Hueso Reyes
estaba olvidado. Se había, es más, Diego Barbosa se había ido al Venados, creo, y al final lo regresan al Atlas y ya sabemos la historia. Te pasó a ti, te habían dicho antes de Atlas, oye, vete a probar a tal pueblo, a tal equipo, que te, mira, pudiéramos haber perdido, pues. Al principio toda mi familia era, le iba a las Chivas y a la América. Ajá. Y todos me decían, ¿por qué te vas al Atlas, al equipo? Sí. Pero yo logré el objetivo, no sé, algo tenía... Yo desde chico soy rojinegro de los colores, del Atlante. Eso que te iba a decir. Siempre le has ido al siempre, Atlas. Siempre el Atlante se identifica con los rojinegros, desde colores de chico. Entonces, pues me gustó la pasión, me gustó esos colores y dije, pues si aquí hay una oportunidad... Pues aquí me voy a... ¿Y siempre estuviste convencido de ser futbolista? Siempre, porque yo desde la primaria, secundaria, la verdad te voy a ser sincero, yo sacábamos campeones en la secundaria, en la primaria, y los maestros me pasaban. ¿Por qué me pasaban? Porque si sacas campeón al equipo... bueno, cabrón. Si sacas campeón al equipo, te paso con 8, con 10. Yo le dije, yo con 6 tengo. Pero simplemente les daba una motivación, pues, los maestros que la escuela fuera campeón. Y yo sé que para mí era también importante la escuela, pero ya no, para mí no era indicado, porque era el fútbol, puro fútbol. Sí, claro, eras un crack con mucha seguridad, porque pues te decían, a ver, pues, andos campeones y órale. O sea, y te echabas el equipo al hombro prácticamente, ¿no? Sí, era padre, ¿no? Porque pues tú como aprendiendo en la vida de joven y con el equipo que había de antes, todos tenían la capacidad de irse a un equipo, ¿no? Pero simplemente, pues ya uno tiene la sangre de familia. Claro. Y eso fue padre para mí, ¿no? Oye, Dani, a ver, aquí, amigos de Primero Atlas... Atlas siempre se ha manifestado por ofrecer una casa club cuando un jugador viene de fuera o incluso aquí en Guadalajara. Pero a diferencia del Dani, ¿cómo estuvo cuando ya te dicen, a ver, tráenos a tus papás para decirles cómo está el proyecto, ya sea que se quede en la casa club o venga diario del Salto? ¿Cómo estuvo ese rollo? En esa vez no había tanta condición de dinero, ¿no? Uh-huh. Me decían los directivos, Daniel, puedes hacer un esfuerzo de venirte diario del Salto a Guadalajara, lo más así, tráenos todos los tickets y yo te los voy a pagar. Uh-huh. Y a veces sí era complicado, diario me levantaba a las 6 de la mañana, entrenamos en Colomos o enfrente. Ajá. Y sí era una friega para mí. Echabas una hora y media de puro más camino. Más o menos, o a veces no agarraba el camión. Y te lo juro, la gente misma que me empezó a conocer me daba ray y me dejaba en el Álamo o me dejaba en el periférico. Sí. Y la verdad, qué padre, ¿no? Porque sí, claro. Siempre le voy a agradecer a toda esa gente y que siempre fue un esfuerzo para mí de... ¿Cuántos eran? Unos 4 o 5 años. Oye, ¿y qué edad tenías cuando eso tenía pasaba? Tenía 16 años. Fíjate. 16 años me venía en camión. Cuando ya empezamos a jugar y salir fuera, pues me dejaban un espacio en casa club en el piso. Hey. En el piso, pues aquí duérmete de mientras. Y al siguiente día entrenar en la mañana, porque sí era complicado de llegar en la madrugada y pedirme para el Salto. Y otra cosa, no, yo me venía desde las 6 de la mañana. Más aparte venía a entrenar y yo nomás tenía para los camiones. No tenía dinero ni para un lonche, para un agua. Yo llegaba hasta casa a comer. Oye, y ni cómo voltear a ver quién te apoyara de tus mismos compañeros. Porque estaba Márquez, que venía de Zamora. Estaba Cepeda, que venía de Nayarit. Erube, o sea, pues yo creo que todos venían igual, nomás pegándose en las bolsas, cabrón. Y había un tío, se llama Guillermo Calvillo, que el diablo me daba dinero. Mi papá pues trabajaba, no había tantos recursos. ¿Todavía antes. Vive tu tío? Mi tío Memo, y siempre con él me ayudaba, él me ponía dinero. Toma, mijo, vete para los camiones. Son esos angelitos que ahí anda cargando uno. Sí, y yo le agradezco a él, ¿no? Pero simplemente a la gente, ¿no? Que cuando yo empecé a los 16 y empecé ya a la tercera división, empecé con Maciel, empecé con el Huevo Real, y de repente que nos suben rápido
casi iba a cumplir 17 años a cuando llega Efraín Flores. Al primer equipo. Al primer equipo debutar. No, oye, no. Dani, a ver, eso está interesante. Cuando llegas al primer equipo, bueno, más bien cuando estás en la casa club, llegas y pues me imagino que te asombras, empiezas a ver, pero ¿qué extranjeros había ahí ya en el primer equipo que fue tu primer contacto así como? Pedro Duana. Pedro Duana, estaba crack. Daniel Guzmán, Juan Carlos Chávez, el Darío Franco, Talpita. El Talpita también estaba, también, ¿no? Estaba. ¿Y de portero estaba Siboldi? Estaba. O Miguel de Jesús Miguel Fuentes. De Jesús. Fue una generación también complicada, pero éramos bien jóvenes, ¿no? Que nos regañaban los grandes, nos decían, chamaquitos atrás. Rascabón. Chamaquitos atrás. No dejen de. Si nosotros íbamos arriba, nos ponían hasta un sope y váyanse para atrás mucho. Y empezamos nosotros a aprender también, ¿no? Porque. Pero no lo tomabas como un matan así de ofenderse, simplemente era el cotorreo de Simón. No, esas cuestiones, pues. Se respetaba porque había jerarquías y eso pues hay que aprender en la vida. Y cuando ya hay gente de fútbol ya de nivel y que ha hecho de bien las cosas en el fútbol, pues al respecto. Pero ya empezamos nosotros a agarrar fuerza. Ajá. Ese grupito que te comento, como Mario, como el Chato, como Rafa, empezamos a agrandar, a hacer un equipo de morros, pues, de que queríamos triunfar, queremos ser el espectáculo para hacer el buen fútbol en el Atlas. Oye, a ver, y se llega el día de tu debut, ¿con quién debutas y cómo fue? Mira, yo debuté una historia que siempre le voy a agradecer a Venegas, no sé si lo ubiques. ¿Al directivo? Al directivo Venegas. Al Pollo Venegas. Al Pollo Venegas. Claro, claro. Porque yo no tenía zapatos para fútbol. ¿Traías los cuáles? ¿Ahora cuáles traes? ¿Los de siempre? Los de siempre. Tenía unos zapatos y ese día me dieron una sorpresa. Era entrenador Efraín Flores. Ajá. Y ese día digo, Daniel, te vas a concentrar. ¿Eso te lo dijo un día antes o un par de días antes? Un día antes me dijo, te vas a concentrar, Daniel, para que estés ahí en la banca. Y yo estaba pues bien nervioso, bien ansioso, bien ganas. Y un día. ¿Tuviste chance de avisarle a tus papás? A mis papás, a todos. Y un día antes de eso también, el señor Venegas me invitó a su casa. Me dijo, te quiero dar una sorpresa, te invito a mi casa a comer. Órale. Y antes de eso, me tiene dos pares de zapatos, dos cajas así. No, qué chulada. La neta, siempre eso para mí, agradecerle al señor Venegas lo que me regaló para mi debut. Uh-huh. Y eso fue lo mejor para mí, ¿no? De un buen recuerdo y la hambre y el sueño de uno, ¿no? De estar en un estadio, pues no. Hasta no podía ni dormir. El Jalisco lo conocías, pero que incluso me imagino que habías ido a jugar. Pero tus partidos de tu propia categoría y entrenamiento, ¿no? Pero ya un debut de estar en un partido con gente. ¿Lo presentías cuando te dijo Efraín? ¿Ya lo venías sintiendo o ya no? Ya lo venía sintiendo porque me dice, Daniel, te estás preparando bien, ya es una gran oportunidad para ti. Y se me dio la oportunidad contra Tecos. Ajá. Y fue un debut de suerte. Íbamos perdiendo 2-0 contra Tecos y ganamos 6-4. Ay, estaba. Fue en el Jalisco. En el Jalisco. Y metió gol Guzmán, me acuerdo. 6-4 quedó. Esta vez no estaba Pavel. Sergio Duana se me acercó. Me siento un poco nervioso. Disfruta. Daniel Guzmán. Antes de todo eso, también soy sincero, agradecer a Daniel Guzmán, a la Pájara Chávez, porque. Ellos líderes. Ellos me llevaban a comer. ¿Ah, sí? Me llevaban a comer. Qué buen gesto. Y de ahí aprendí, ¿no? Ellos. Pues ni de venirme hasta el salto, amigo, vente ranchero, vámonos a comer a un restaurante, pues yo ahí, pues allá aprovechaba, ¿no? Claro. Oye, no, y qué buen gesto, porque tengo entendido, digo, los conozco, no en persona, pero también los he seguido. Yo siempre he dicho que yo soy, yo crecí mi carrera como primero Atlas, paralela a ustedes. Sí. O sea, siempre, cuando ustedes debutaron, yo también andaba debutando, pero en los medios, haz de cuenta. Y Juan Carlos Chávez Zárate, la Pájara, un gran líder, pero recio el cabrón, nada de. Es bravo en ese sentido. Y qué bueno que platicas eso, porque la gente a veces tiene. Digo, la Pájara es de los consentidos de la vieja escuela como yo,
Porque él fue el que nos salvó cuando nos estaba llevando la chingada, ¿eh? Un día, pues yo soy como una persona humilde, una persona así que llegaba tranquilo. Y hubo un momento, una concentración. Sí, hubo un pleito antes de un partido, la Pájara Chávez con Gastón Obledo. Gastón Obledo lo. Gastón Obledo, porque la Pájara Chávez empezó, no sé si, a decirme algo, burlarse de mí, de decir la cosas, carrilla, ¿no? La carrilla. Y Gastón Obledo me defendió. A ver, ¿por qué no te pones con uno de tu jerarquía? Pero simplemente son cosas que pasan en la vida. Y que te marcan para bien. Y simplemente, bendito Dios, con toda la gente que estuve en Atlas, en otros equipos, nunca tuve problemas con nadie, porque siempre fui una persona que aprendí de ellos, de todos los compañeros, de no malos compañeros, también de directivos, de las secretarias, de la gente que nos dio de comer, que nos dio de muchas cosas, y eso siempre lo voy a agradecer, porque uno no sabe, ¿no? Porque hay que, a veces que yo recuerdo que, oye, ¿te acuerdas de mí que yo era la secretaria? ¿Te acuerdas que soy el directivo? No me acuerdo muy bien, pero gracias, la verdad, yo soy una persona que a veces no me acuerdo de la gente, pero entrenadores y todo, siempre la voy a agradecer, ¿no? Oye, Dani, ese marcador 6-4, ¿metiste gol ahí o no? No metí gol, pero... Pero dejaste buena sensación. Lo festejé como he sacado un campeonato, porque a veces un debut lo puedes perder, lo puedes ganar o puedes empatar, pero tuve suerte, eso sí. Oye... Y a partir de ahí, ya debutaste, te quitaste ese famoso nervio de ya de por fin haber debutado. Llegó y la Volpe. Y después viene la Volpe, a eso iba a llegar. Después viene Ricardo la Volpe. Y si tú sentías, y los demás muchachos que comentamos ahorita, que Gastón Obledo y la Pájara eran duros, pues de primera impresión, ¿cómo fue ese primer contacto con Ricardo la Volpe? No, yo que Ricardo sabía a lo que venía, ¿no? Le dio una oportunidad en el fútbol mexicano, en el Atlas, y de ahí era un proceso, ¿no? Para él, ¿no? Ya sabía, ya tenía poquita experiencia, pero él quitó a todos los grandes, a la gente de experiencia, los quitó para afuera y empezó con puros jóvenes, trabajar. O sea, y él ya traía el proyecto, pues. Él se arriesgó. Se arriesgó a que era una gran oportunidad para él de los jóvenes, lo que veía. Y sí, al principio pues sí nos costó porque no sabíamos el sistema de él. Y ya empezamos a empezar a acoplarnos, todos volábamos. Oye, pero de personalidad, ¿cuál fue tu primera impresión de todos? ¿Qué se comentaba? Porque ver a un tipo con el pelo oldie, cigarro valiéndole madre en el campo... Y hablar y así, o sea, enojón, pues que ¿cuál era tu impresión? Nosotros como jóvenes, nosotros no veíamos al entrenador, no éramos veníamos con las ganas de triunfar. Ajá. Todos veníamos con esas ganas, ¿no? De ganarnos un puesto de jóvenes y ya empezó poco a poco empezamos a conocer a Ricardo y sí nos costaba trabajo, sí nos costaba al principio difícil. Pero a la vez, cuando empezamos al ritmo de él, todos parejitos, ahí no era nadie más que otros. Cuando empezamos a trabajar lo que él quería, aguas. Oye, porque al final tú tenías un concepto de todo el fútbol que venimos platicando desde niño, con tu tío, con tu señor padre. Pero cuando llega la Volpe y quiere implementar el sistema, ahí te das cuenta y dices, ah, cabrón, este es otro fútbol que quiere, o sea, no es el que he jugado siempre. Sí, eso de tantas repeticiones. Nos costó trabajo tanto eso, porque a veces duramos tres horas o cuatro, entrenar diario. Y si no salía, a fuerzas quería. Paraba la jugada paraba, y otra vez. Y diario lo mismo. Entonces sí era complicado, ¿no? Ajá. Entonces yo estoy muy agradecido con él, porque siempre él me ayudó en los consejos, en el carácter y todo. Porque él defendía su chamba y yo defendía mi trabajo como jugador de superarme y ser uno de los mejores jugadores. Claro. Oye, ¿y cuándo empiezas a notar que ya la Volpe te empieza a dar más juego al grado de ser titular? ¿Empiezas a destacar en la interescuadras o empiezas a destacar en los partidos que te iba metiendo? No, yo creo que al principio no. Al principio él ya tenía su cuadro y yo cuando un día... Se enfermó Lagorio.
René Federico Lagorio. Y era partido de América, Atlas América. Ajá. Y me hablan al salto. Daniel, ¿te vas a la concentración? Oh, pues me voy. Entonces, como el Ricardo era muy caballero. Ey, sigue todo. Y desde así. Ahí empecé yo, pues estuve ahí, entré el segundo tiempo y que meto el gol de gane. Aquí desde fue ahí, en el Jalisco. En el Jalisco, que ganamos 3-2. Yo lo metí de cabeza. Y desde ahí fue, para mí, no sé, la cábala de él. Sí, creo que ya está Osvaldo, ¿no? O sea, creo que ese gol fue bien pegado al poste. Me levanté, no sé, más la altura, y le gané a Terrazas. Isaac Terrazas. Y le ganamos 3-2, no, fue una sensación. Y de ahí empecé yo con Ricardo, porque Ricardo era muy bien cabalero así de lo que hacía diario. Sí, sí, sí. Voy a repetir esto y esto. Y ya empezó el proceso, ¿no? El proceso con Ricardo, ¿no? Oye, para los amigos de Primero Atlas, cuando llega Ricardo al Atlas, corrígeme si estoy mal, llega con Rubén Omar Romano y con Bon Giovanni. Y me imagino que el mediador, ante todo, siempre era Rubén, ¿o no? Sí, siempre Rubén, a la gente que no jugaba, pues se quedaban con Rubén. Ajá. O a la gente así que le faltaba físicamente, pues se quedaba con Giovanni. Pero la verdad era un grupo de familia, era un grupo que desde los de afuera, los de adentro, entrenador, todo, hicimos un proyecto en esa era. Aunque no nos pagaban, ¿verdad? Sí, pero pues sinceramente no. Uno quería triunfar, uno quería sudar la camisa por el Atlas. Pero sí, ayudó mucho Romano y Giovanni en lo físico. Oye, Dani, porque el fútbol que ustedes, bueno, más bien la época en la que ustedes jugaron, era como la gente lo quiere ahorita, es decir, 8 mexicanos y 13 extranjeros. Porque en su generación dorada, el 80% eran chavos y mexicanos. Y el otro 30%, o sea, era Lavallén, Castillo y el Negro, Almirón. Y ahí a lo mejor en la banquita ya estaba el Tati Bustos Montoya, a lo mejor el mismo Lagosa, pero en la base eran ustedes, ¿no? Sí, fue una base de mexicanos. Y esa misma base también era la base de selección. Exactamente. Esa de selección desde sub-20, éramos 8 o 7 jugadores de esa generación. De la 20 empezamos a la 23 y de la 23 subimos la base a la selección mexicana y eso fue padre para nosotros. ¿Sabes qué, Dani? Que eso que acabas de decir le pasó a ti. Yo hablo de la generación dorada. Al Tato, a Briseño, a ti, a Cabuto, a Cepeda. Pero casi no se hizo ruido de eso. Porque al final la selección en aquellos años, toda la sub siempre fue infravalorada. No le daban ni los reflectores. Y, por ejemplo, no sabían que tú, al mismo paso de Cepeda, tienen un recorrido en selecciones menores grandísimo, grandísimo, y la gente a lo mejor pues se queda con otras ideas y no se da cuenta de eso, ¿no? Sí, claro, yo creo que para nosotros fue importante, ¿no?, de representar a la selección y más de llegar. Ganábamos 5 pesos en Atlas, llegamos a la selección y ganábamos lo triple o lo doble, y de verdad dijo, me dan ganas de quedarme aquí en selección. Claro, sí, es como no. Pero son bonitas experiencias, son generaciones padres, de no más de Atlas, también. Ajá. De otros equipos. Claro. Que triunfamos y fue algo chingón, la neta. Oye, Dani, a ver, tú dices, éramos muchos chavos, éramos mexicanos, éramos un grupo sano. Ok, pero ¿cómo eran ellos y tú en el vestidor? Ante un tipo enojón como la Volpe, o sea, que era como un maestro, cabrones, cállense, o ustedes ya lo tenían tan convencido que ya mejor se reía de ustedes en el vestido, decir, ay, estos pinches bola de morros. ¿Cómo era ese rollo? No, yo que siempre para nosotros el relajo siempre iba a haber. Yo era bien, aventaba cohetes, les aventaba jugadores. Yo creo que la forma de nosotros era importante, ¿no? El relajo, porque estaba muy tenso de lo mismo. Entrenamos diario, a veces entrenamos 2 sesiones y era bien pesado. Ajá. Pero simplemente nos acoplamos a lo que era Ricardo, la verdad. Ajá. Pero ¿le llegaron a sacar una sonrisa de repente o no a Ricardo? Sí, yo creo que siempre, ¿no? Con Ricardo,
para nosotros siempre nos decía a veces, te voy a ser sincero, a veces nosotros nos íbamos a los antros con sus hijas, a convivir, a disfrutar, y además llegamos y anda a ver mañana. Pero simplemente lo sabía lo que éramos nosotros, en forma de familia, de amigos, que nos íbamos a cuidar, nos íbamos a proteger. No, pues ya no es lo mismo de ahorita, la tecnología de antes no había ni un teléfono, ahorita ya todo el mundo te graba, ahorita ya todo sabe. ¿No? Pero mira, acabas de dar un ejemplo muy bueno y sobre todo muy sano, que él confiara en ustedes, a integrantes de su familia, usted habla de una hermandad y de un respeto que él también les tenía a ustedes. Sí, claro, yo que siempre, al principio sí nos costó, como te comento, ¿no? Pero pues claro, ya después éramos un relajo con él. A ver, ¿y cómo estuvo eso de los cohetes? ¿De dónde te sale hacer eso? ¿Así eras en tu barrio? ¿O ya dijiste, pues a ver, cabrones, voy a romper aquí el pinche, la tensión? Mira, era un peligro, Jaime. O a Danilo, por sus gustos. Porque yo siempre me gustó de chico los cohetes. Siempre en las peregrinaciones yo me iba con los coheteros. Ah, de ahí viene. De ahí viene. Me iba a los hornos ahí, cambiando las peregrinaciones con los cohetes y le daba el este. Y de ahí aprendí y me gustó. Pero yo diario, cuando yo traía mis cohetes, mis ristras, todo lo que yo tenía del salto, me llevaba una maleta grande y me venía en el camión, ¿eh? Dije, sí, marín de doping, güey. Era peligroso. Si truena, dice, a correr. Si truena, pues voy a correr. Pero simplemente sí fue para mí peligroso. Pero al contrario, yo a veces veía al equipo mal o no nos iba bien. Aventaba cohetes, dije, aquí va a llegar. ¿Cómo nos fue? Perdimos 4-0, más. ¿Qué hacemos? Préndete un pinche cohete, cabrón, para romper la tensión. Les hacía bromas en el baño. Aventaba yo barrenos de los grandotes. Ay, los sabrosos. Y todos estaban en el baño haciendo, y yo les aventaba una comecha de tiempo. Y les tronaba, ¡pum! Y todos así, en el vapor, en todos lados, la neta. Sí se quejaban la gente de ahí de Colombos, que porque había cohetes. Lo que pasa es que, amigos de Primero Atlas, déjate interrumpo, donde entrenaba Atlas, donde le tocó a Daniel, era un club social y deportivo, no eran las instalaciones privadas del primer equipo, y había socios, digo, sigue siendo todavía un club social, había socios, entonces a eso te refieres con la gente que andaba ahí alrededor. Se quejaba la gente de las casas, que porque había cohetes, quién había llegado, si estaba la Virgen. Llegó la Virgen. Pero simplemente yo lo hacía para despertar, la verdad, a veces sí el equipo perdía o algo y yo dije, pues, ¿qué voy a traer? Llevaba bandas. Ahí al entrenamiento terminamos un asadito, me llevaba a la banda, pues yo lo que quería es transmitir la alegría. Pero nunca te frenaron, nunca te dijeron, a ver, ni bandas ni cohetes, cabrón. O sea, algún directivo de la AC, un técnico, nada, ¿no tuviste? Solamente un día cuando estaba el Cherry Quirarte, el día me regañó, no quiero, Danielito, que vintes cohetes. Y dije, ok. Y que me ahí tenía, así que aviento. Y ahí va en chinga. Le dije, no, yo lo que quiero es alegría. Yo sé que es bien peligroso, pero yo lo hacía por amor, por feliz, que el equipo se despertara. Pues de romper la tensión, cabrón, porque. ¿Y cómo lo veían los demás jugadores? No, ellos encantados. ¿Sí? Ellos encantados. Tráete cohetes. Tráete esto para que se cimbre el entrenamiento. Los mismos extranjeros. Eso también. Sí, nomás me pasó el día que yo quemé a Danilo, pero todos estaban felices. Porque sí, a veces así corría, papá, yo te quiero mucho. No, ni te me arrimes, ¿qué le dicen? Ni te fue me arrimes. Fue una ampollita, pero fui el chiflador le hizo como tres vueltas, uno, dos, tres, y lo estaban entrevistando Televisa, Martín Ochoa. Y en la tercera que va, si trae zapato, no le quema. Pero no tenía zapatos y ahí empezó. Y es que me iban a multar, pero no me multaron. No. Estaban felices. Dije, sí. A ver si así corre más Danilo. Sí, porque, bueno, al finalizar Danilo pintó bien los primeros partidos. Tenía muy buen toque de balón, muy buen regate. Ya después no figuró en Atlas y figuró por otras cosas. por otras cosas figuró. Unos buenos videos. Danilo. ¿Sí? Oye, Dani, pues finalmente se puede decir que eras pachanguero fuera del terreno de juego, pero a mí me consta, ¿no? Porque estoy aquí, Dani,
pero eras muy disciplinado dentro del terreno de juego. Yo creo que, me imagino, a menos de que esté mal, eres de las pocas personas que yo veía que la Volpe te daba indicaciones, era el que menos, porque en verdad te aplicabas prácticamente. Nomás con él tuvo de un día, me metió y levanté la mano y me sacó, duré 5 minutos adentro de la cancha. ¿Levantaste la mano o le hiciste un corte? No sé cómo le hice, le dije, no, estás... Pero simplemente yo aprendí, claro, de los mis errores, de lo que yo hice en el fútbol, de mis 15 años. Yo la verdad, en vez de hacer cosas malas, hice cosas buenas. Uh-huh. Y hay que aprender. No le deseo nada mal a los jugadores de ahorita. Claro. Que se deben que cuidar, hay tiempo para todo. Deben que ser una persona al 100% dedicada a lo que les gusta el fútbol. Y yo de mis errores aprendí en la vida que la banda, que las amistades, los amigos, siempre tenía mucha gente. Uh-huh. Siempre en mi vida, para mí fue de mi quincena, y en vez de disfrutar mi dinero, lo disfrutaba en la gente, en los boletos, compraba boletos. Tenía a veces 200, no era porque quería quedar bien, ¿no? Uh-huh. Me gustaba que nos fueran a apoyar, claro, ahí les va boletos. Pero ya un día ya me di cuenta de todo lo que me pasó, hasta que se da uno cuenta y dice uno, no, a ver, aquí calma. Hey. Llegó mi familia, llegó mi gente indicada y fue el que donde ya hice orden, porque hay tiempo para todo, ¿no? Sí. Entonces, cuando estás bien, están todos contigo. Claro. Y cuando uno está mal, nadie está contigo. Es correcto. Y en la vida siempre hay que aprender, y bendito Dios, le agradezco a mi esposa, a mis hijos, que si no fuera por ellos, yo no sé dónde estuviera. Exacto. Oye, Dani, y hay un pasaje que te marcó a todos los rojinegros contigo y con toda la generación, que fue la final con Toluca. Obviamente tu primera final, la final del torneo de México. ¿Tienes grabado todo, desde antes del partido, el partido, la concentración? O la verdad se te pasa así muy... Porque fueron momentos importantísimos. Fueron momentos importantes, no cualquiera llega a una final. Y como la perdimos, fue un volado, nos faltó experiencia, pero no nos arrepentimos, ¿no? Dimos el corazón, dimos el alma por la afición. Sabíamos que era una gran oportunidad para nosotros de hacer historia. No se pudo, pero mucha gente quedó la hicieron. Agradecido. Y más la gente y los jugadores de Toluca, porque ellos decían, esos pinches chamaquitos están cabrones. La verdad, se les había complicado a ellos y creo que no nos arrepentimos, ¿no? Yo creo que ese momento que el Atlas fue, esa generación de fue más aficionados, empezó a progresar el club Atlas. Claro. Y de ahí empezó, ¿no? Me empezó una época padre, y la neta, los errores se aprenden. Y ese día yo aprendí, me tocó a mí fallar un penal, pero siempre la gente que a lo mejor ve lo malo, siempre, claro, te va a criticar. No, mira. Pero yo siempre les digo, ustedes más ven el penal que fallé. Ok, lo reconozco. Pero no ven que soy el tercer lugar histórico. De la Atlas. Que fui una persona que apoyé a los jóvenes. Que apoyaba a la gente que no tenía ni un boleto. La gente que tenía cáncer. Yo los, órale, sin conocer. Entonces, yo siempre le agradezco a Dios que siempre fui una persona bien fiel. Y eso, para mí, por eso estoy donde estoy. Y yo siempre, la gente, ¿por qué me quiere? Porque siempre soy leña. Oye, claro, no, yo cuando jugaba en el Jalisco, yo me bajaba del camión, duraba 2 horas firmándole a la gente. ¿Por qué? Porque la gente te hace famoso. Uno mismo. Eras agradecido con la gente. Oye, Dani, ¿cuál fue tu mejor clásico con Chivas? Mi mejor clásico fue... Tú digas, ay, claro. Mira, fueron varios, porque fue cuando... Cuando antes yo usaba mucho la Virgen. Ajá. Sí, traía la playera. Antes siempre yo les regalaba a todos mis compañeros una Virgen. Yo metía gol y todos se festejaban, sí, y todos. Algo padre. Claro. Y desde ahí empecé yo a hacer el equipo, a hacer todo eso. Pero los clásicos para mí todos fueron padres. Hay clásicos que hubo un momento que no le ganábamos a Chivas, un momento que no nos ganaban nosotros Chivas,
fueron clásicos ida y vuelta. No pero, son te como ponías, ¿pero te ponías nervioso? Siempre hay nervios. O sea, siempre decías, sí, te levantabas y decías, oye, es cabrón, o sea. Siempre hay nervios, ¿no? Aunque sea un clásico o otro partido, si no hay un nervio como jugador, no sientes esa vibra, esa... ¿Y de cuál te acuerdas así que digas? Ese pinche... Hay uno que me acuerdo que hicimos una jugada y que le meto un gol así, que hicimos algo de medio cancha y que me la da... Ah, sí, a mediodía, sí, y sí, que sí. Que además la pongo a Osvaldo así. Ajá, exactamente, y se la pegaste. Y llegué con la gente ahí de Chivas y le dije, a la orden. Pero sí, no me burlé, porque siempre hay jugadores que se burlan. Yo siempre fui con respeto, sí, ¿no? Sí, ese partido fue Chivas local y esa triangulación, si mal no recuerdo, la hiciste entre Cepeda y el Tati Bustos, que se bota y ibas entrando tú y pelo, cabrón, se la pones ahí Osvaldo. Y son partidos clave, son partidos de antes que lo disfrutaban, ¿no? Porque se veía también la afición. A media semana ya estaban todo vendido. Sí. Era intenso, ¿eh? Era... Imagino en el Salto cómo se ponía no, la gente. No, en el Salto ya hay muchos aficionados del Atlas. Oye, Dani, y un partido que recuerdes, porque a pesar de que nos hiciste gritar, emocionarnos y llorar con la playera del Atlas en la liga, un partido que recuerdes de la Libertadores que digas, güey, este partido me hizo crecer de todo lo que viví, de todo, porque era la primera vez que salías con el equipo a un torneo diferente. Yo que para mí el mejor recuerdo es desde contra River. ¿Dónde metiste un pepino? Metí un pepino, fue mi cumpleaños ahí. Ándale, me llevé mi papá, mi mamá. Ándale, mira qué chido. La neta, nunca habían salido mis papás. Ajá. Y fue una emoción tan padre, ¿no? De que te vea tu familia. Una bendición, cabrón. Y más porque lo que se logró, ¿no? De ir a enfrentar un equipazo de River. Sí. Y a lo que se jugó a tú por tú, de que la misma gente de River, ajá, te aplaude. Eso fue para nosotros chingón, porque no cualquiera le van a aplaudir en casa en un estadio visitante. Y mira dónde, en Argentina. Y rompimos varios récords en Colombia. Ajá. Que le ganamos a un equipo que también tenían años que no perdían. Sí. Que jugamos en Brasil también, la neta, en Chile. En Chile, sí. De ahí se trajeron a Arancibia. Arancibia. y son cosas que aprendimos en una Libertadores. ¿Y te acuerdas de todo eso bien? Pues más cuando lo que más me conviene, ¿verdad? Pero, claro, claro. Pero fue algo histórico, no más para el Atlas, para el fútbol mexicano, que vean ese equipo de ida y vuelta, los niños héroes, que vean los jóvenes de ¿cómo le hacen? No, digo, los mismos gente de los otros equipos. Ahí vienen los que corren, ahí viene la gente padre, se motivaban también. Sí, claro. Oye, ¿y te terminó pasando lo que siempre marcó al jugador rojinegro en la ACE? Daniel Osorno tiene signo de pesos y se va a vender. Y empieza el rumor de que Osorno ya se va a ir, de que Osorno... Y ándale, que sí te vas a Monterrey cuando te venden. ¿Querías? ¿No querías? Yo no quería irme a ningún lado. ¿Tú estabas pero seguro? Los directivos me querían mandar a la MLS. Le dije, espérate. Le dije, espérate, ¿por qué vas a...? Sin o sea, tú lo frenaste. Yo le dije, yo no me voy a la MLS. ¿Quién estaba en ese entonces? Cuando apenas sé hablar a señas, voy a hablar ya, hablar inglés. Pues. ¿Quién estaba directivo? ¿Quién te tocó? ¿Acosta? No, otro antes estaba... ¿Antes Fregoso? No, Fregoso. No, pero no. Estaba la gente no, de Fregoso. No, era de la Torre, ¿no? De la Torre y todo eso. Y me quería mandar a Estados Unidos, a un equipo de la MLS. Le dije, no. Ajá. Y hablé yo con Ricardo, oye, yo estoy en selección. Me dice, voy a hablar con Pasarela. Te vas a Monterrey. Y pues Monterrey me ha sacado campeón. Pero a mí me ayudó muchísimo porque yo en esa época metí el gol de oro. Sí, en la selección. En la selección. Entonces pues estaba la gente motivada, viendo Osorno y todo. Y cuando llegué a Monterrey, me bloqueó Pasarela. No me dio esa oportunidad. Es cuando yo hice ya... ¿Quién tenía así de competencia? ¿Erviti? Estaba Erviti, estaba el Arellano, estaba... cuando me tocó, pues estaba el Tilón, Pirata Castro, la verdad, un equipazo. Buen equipo. Pero simplemente, ya después ya no me daban por nada poquito, jugué y todo. Y un año, ¿no? Estuviste. Tuve un año. Hice más promoción en la banda que jugar. No, pues tenías tiempo libre. Pues ahora sí que no te metían. Te voy a contar una historia que todos se la saben. A ver. Yo estaba
En la Copa Bimbo, ¿te acuerdas que hacían la, sí, la escogían la selección de la Copa Bimbo y todo, ajá, y se iban a Estados Unidos a jugar? Sí. Y yo le pedí permiso a Pasarela, que si me diera chance de llegar a Guadalajara, que iban a operar a mi papá. O sea, le aventaste una mentira. Me la eché una mentira. Yo, era el miércoles, jugué en Estados Unidos en la Copa Bimbo, ajá, me regresé a Guadalajara. Y el equipo llegaba el viernes. Le dije, oye, pues dame chance, aquí voy a estar en Guadalajara. Y yo tenía la banda, la Pura Caña, sí, la Pura Caña, en Master Show. Con Luján. Con Luján. Yo dije, ¿quién chingados me va a ver en Monterrey? Y dijiste, ni tele voy tienes. Voy a hacer mi presentación con la banda, ahí voy. Y ándale, que empecé en la noche tocando ahí. Uy, era en vivo. En vivo y todo. Y al siguiente día... ¿Qué onda? Ya tuvimos en la banda todo esto allá. Sí, me castigaron. No me multaron. Pero me dice, tu castigo va a ser, te vas a ir a las tribunas. Y yo, ni modo. Pero les eché mentiras. Sí, sí, y sí. Y Pasarela además se cagaba de risa. Oye, te vi tocando, boludo. Te vi ahí. O sea, se enojaron más los directivos que el técnico, sí, pues. Pero ya sabían, allá hice un video. Ajá. Allá hice un video. ¿Para la banda? Cuando llevé la banda en medio, ajá, tiempo, en, ahora, Monterrey, y cuando estaba el té, llevé con acordeón, digo, la neta, cosas chuscas. Sí, pero que al final te marcaron para bien, porque pues ahora lo ves y dices, cabrón, pues era parte del folclore. Renté un antro, cerré el antro, fue mi cumpleaños, estuvo la banda. Son historias, pues, de que uno la vida lo disfruté, aunque mucha gente lo ve mal. Claro. Pero simplemente me divertí. Pero siempre fui bien dedicado al fútbol. Oye, pero al final, ¿sí te terminaste yendo a la MLS después de Monterrey? Sí, después de Monterrey me fui a Culiacán. No, me fui a la MLS, al Colorado. A la MLS Colorado 6 meses. Ajá. Y ya después ya me vine yo. Al Dorados. A Dorados con este que estaba en la federación, este que estaba en Atlas, de presidente. ¿De la Torre? De la Torre, era el presidente de Dorados. Ah, sí, cierto, sí, Manoveto. Me llevó a Culiacán. Perdimos la final. Con León estaba Juan Carlos Chávez de entrenador, hey, y Sergio Bueno de entrenador de Carito León. Estaba de León. Perdimos 2-1, 1-0. Así. Oye, ¿y qué, cómo te fue la MLS? Porque a lo mejor muchos amigos de Primero Atlas ni por aquí sabían que anduviste 6 meses, creo. Seis meses, fui de vacaciones. Sí, pues sí. Nomás saqué campeón en las fuerzas básicas. Hey. Pero no le entendía nada al entrenador y me ponían a mí, a un mexicano, le dije, ¿qué me dicen? Que la estás regando, ¿te crees? Para allá no es, cabrón, que para allá no es. Para allá no es, no, pero yo aprendí porque la liga iba creciendo. Ajá. Y me tocó buenos compañeros en la MLS, en los Rapid Colorado, y en 6 meses, ¿saben qué? Pues la neta, no veo que me dan la oportunidad. Mejor me voy a otro lado y le meto... Bien. Y me fui a Dorados un tiempo, a Primera A, y ya desde Dorados ya no agarré nada, me metí una transformación de vida, Jaime. A ver, exacto, cuando te termina tu etapa en Dorados, todo se me termina. Ahí, la típica, abriste la puerta y ya no había nadie. No había nadie, toqué la puerta a la gente, no, entonces, pues yo andaba mal. Me metí una transformación de vida, y duré 4 meses en Morelia. Siempre voy a decir puros 4, así de decir. Sí, esta sí, es sí. Una formación de 4, de transformación. Éramos. Sí, de crecer, ¿no? De crecer, de una vida misma, de uno mismo, de todo. Me quitaron la calabaza, todo lo que tenía mal. Y yo pensaba que estaba bien. Y no es cierto. Ahí te diste cuenta que. Me di cuenta. Venías arrastrando cosas. Dejé la banda, dejé mis amistades, dejé todo. Y lo único, mi familia era lo más importante. Hasta ahí. ¿Y cómo es tu contacto? Para con el Puebla, a ver, platícanos. Terminé yo mi ciclo de transformación de vida, maestro, coach, entrenadores, todo lo que hacía. Ajá. Era algo impresionante, yo quería volar. Y estaba primero Romano en Puebla. En Puebla. Llegó y le dije, voy a tocar puerta. O sea, no te rendías de querer seguir como futbolista. No me rendía como jugador, quería otra oportunidad, llorando, sufriendo. Pues era bien, bien, bien difícil para mí. Y ese momento, Romano le dije, oye, dame chance. No, ya tengo ocupado, ya tengo todo. Y ándale, que Romano no se quedó. Llega Chelis. Hey.
y le hablo, Chelis. ¿No lo conocías tú, Chelis? No lo conocía. Le digo, quiero una oportunidad, no me pagues, pero dame una semana. Y en una semana, Jaime, no manches, lo conocí, le transmití eso, lo que yo aprendí de mi transformación de vida. Sí, venía recién salidito, no, tú de eso. Yo volaba y tenía hambre, tenía ganas de, como un niño, nada, que empezar de cero. Es la misma sensación que cuando debutaste, ¿eso sentías? Así es, sentía eso. Y empecé con Chelis, empecé, y me dice, ¿cuánto quieres ganar? Le dije, no, tu polo. Bueno, yo te lo voy a poner una semana, primero convénceme a mí, porque convencí a los jugadores también, le decía, ¿eh? Oye, ¿quieres a Osorno? No, ¿quieres a este? ¿Qué cabrón? Así, bien cabrón. Y ándale, que convenzo a todos. Y dice, ahí te va. No te voy a decir lo que vas a ganar, pero te voy a dar una sorpresa. Okay. Y empecé a trabajar, empecé, no. Con él era el chiqueado, era la sensación, era con el Chelis. Es joyero, ¿no? El Chelis. Es joyero. Y me lo gané. Me lo gané y ya me dice, mira, ve lo que vas a ganar. Y demuéstrame más. Y empezaba, yo por partido, ¿eh? Por partido, me gané al Chelis, me ganaba dinero, me ganaba. Yo que. Fue algo sorprendente, Jaime, que yo ya llevaba 8 a 10 años de fútbol mexicano y lo que hice Puebla, lo gané en dinero. En 6 meses. Porque yo tenía yo una cláusula en uno mismo, en mi transformación de vida, dije, yo voy a ser el 99.99, voy a ser el mejor jugador de Puebla. Y lo hice. Oye, ¿y te fuiste solo? Sin importante... Sin importarte, pues, la ciudad, si estaba bien, dónde iba a vivir. Tú era demostrarte a ti mismo para demostrarle a los demás. Así era tu filosofía. Porque muchos, digo, yo era de estos que les voy a decir. Yo pensé que el Chelis te había pulido, te había encerado. No sabía esa historia de tuya. Que realmente tú llegas a Puebla con un costal lleno de ganas. Sí. Y se juntó obviamente también con la chispa del Chelis. Porque aunque es joyero... pero tiene una forma de ver el fútbol, pues, a lo que yo considero más tranquila, más sencilla, como dicen los de antes, los defensas van atrás, los sí. De adelante van adelante, y así hace cuenta, ¿no? Sí, porque él hacía un equipo de auxiliar, era Fentanes. Ah, Lalito Fentanes. El auxiliar tenía un argentino, Cabezón, que también jugó profesional. Uh-huh. Entonces, también tenía buen equipo atrás, claro. Chelis. Y de ahí empezó, pues éramos ya puros retirados, Julio Davino, el Bora González, otro de Uruguay que vino. Y entonces hizo un equipo, ya estamos en el descenso. Toda la gente dice, no, ya Puebla va a estar en el descenso. Llegamos hasta semifinal. Sí. Llegamos por el último minuto, nos metió gol Pumas. Pero la gente nos hizo una fiestota en Puebla, parecemos que habíamos sacado campeón. Nos esperó, ¿eh? Que fue el Pumas campeón. Así es, que fue ese, Pumas. Ese fue Pumas. Oye, Dani, y luego después... de esa gran temporada, en un draft sale la nota, Osorno regresa al Atlas 2.0 recargado, porque te veníamos de ver en Puebla de esos tremendos partidazos, y llegas al Atlas y te toca la etapa con Sergio Bueno y con Romano, ¿no? Sí, no, me habló la Volpe me citó, ven, te quiero otra vez, quiero que estés conmigo, Cepeda, tú y Mario Méndez, nos juntamos. Y yo no quería venirme, porque no, pues yo estaba bien allá, feliz. Sí, me dice, te pago lo doble. Acabó. Yo dije, pues los colores te llenan, la sangre. La ciudad, le dije, vámonos. Y la neta, pues me fui y bien agüitado Chelis. Y fue cuando echaron a la Volpe aquí como y a los después, 6 juegos. Algo ya así. Después, a mí, en ese torneo me fue más o menos. Y después vino otro entrenador. Y también lo fue más o menos. ¿Te tocó el sangrón de Isquia? Isquia. Sí, fue el que cuando también. Cuando fue cuando a corrieron Cepeda. A Cepeda, cuando corrieron a Mario Pérez. A Mario Pérez. Mario Pérez. Y a otro. Sí. A este de Morelia, que para descanse. A Tomás Boy. No, al otro, al jugador, al que falleció hace poco. Ah, sí. Sí. Ya sé quién dices, pero sí que falleció. Eran cuatro. Trujillo. Mariano Trujillo. Mariano Trujillo. Descanse, eran cuatro.
Yo me salvé porque me hicieron una limpieza. Eso te iba a decir, fue la lesión más grande que tuviste, la lesión, la limpieza en la rodilla. Y nos dio coraje porque todos los mexicanos nos unimos y había extranjeros con mexicanos en otro lado. Ajá. Y le dijimos, ok, hicimos huelga, hicimos relajo y eso no nos pareció, pues, de la gente que nos hizo mal, pues. Sí, sí, y de hecho al final, te lesiones, pero aún así te toca la etapa, la bonita etapa de cuando le metes gol, cuando Romano van a la Azteca, que mete gol el Tripa Pérez, creo que eran cuartos o semifinales. Íbamos perdiendo aquí con América 1-0, 2-0. Ajá. Y no sé si 1-0, no me acuerdo, pero allá íbamos ganando 3-0. Sí. Yo metí gol, le metí con la joroba. El negro ¿cómo? Guardado. El cabrón delantero. Rodallega. Que falló un penal aquí. Y Tito Villa. Sí. Sí, sí, sí. No, y también jugaban bonito. Sí. Jugaban chido. Y luego te tocó, amigos de Primero Atlas, para que vean que mi Dani también anduvo rodeado con mucha gente, te tocó una etapa también bien chingona, a mi punto de vista, con Sergio Bueno. Bueno. Hombre, buenísimo. Y el líder Carlos María Morales, un líder nato, que muy buena persona, creo que es mejor buena persona que futbolista. Así incluso. Es. Hicieron un parteaguas, porque estaba Toño Pérez en la portería, estaba el Zavala, el flaco Zavala atrás, estaba el Harold Flores, que ahorita es auxiliar técnico del Malayo. Pero fue un buen equipo, estaba el Yaván. Perdimos una semifinal, llegamos a cuartos. Con Pumas, sí. Era un buen equipo de que competía porque pues, se armó el equipo con Robe arriba, con Morales. Oh, se armó con tres pesos. El Loquito García, yo a veces por fuera. Ajá. Era estaba el Recodo Valdés también. Valdés. Y creo que no me acuerdo si estaba el Jera Espinosa. También estaba. No, creo que sí. Pero qué etapas muy bonitas que al final siempre nos hicieron soñar de que íbamos a llegar a otra final y ¡pum! Cabrón, nos desinflaban, pues finalmente, pues así era el fútbol, o llegaban los grandes y pues te maullaban. No, y fíjate, Jaime, a mí me tocó épocas complicadas, de caretas, de veladoras y de no alegrías, pagos. De no pagos, 3 meses sin sueldo. Y pleitos entre directivos del mismo Atlas. Y pleitos entre jugadores. Sí, también. Pero era intenso por lo mismo lo que pasaba, ¿no? Y hoy el cambio, qué padre, ¿no? Que ya generaciones diferentes va creciendo. Cosas, generaciones hicieron buenas cosas, unos malas, de todo. Pero bendito Dios, bicampeonato, la neta, yo lo disfruté, la neta. Sí, te vimos ahí en el palco con César Andrade. Dani, 400 partidos de fútbol profesionales, más de 80 goles, ¿quedaste satisfecho con el fútbol? ¿Qué te faltó? ¿Quedaste satisfecho? Lo único que me faltó es ir a un mundial. Estuve 3 Copas América. Y luego metiste el campeón de Copa Oro. Copa de Oro, 2 confederaciones, fui su campeón en la Atlas, fui 3 Copas de América, de las que de las 3 me fue bien, Perdí una final, segundo y tercer lugar. ¿Ah? Fui Mundial Sub-20. La verdad, de mis más de 400 partidos, la verdad, yo me siento contento y agradecido, pues, en la vida, que me dio piernas, me dio todo, y agradecerle a toda la gente. Pero sí, ahí que me faltó es eso. Campeón con el Atlas y un Mundial. Oye, Dani, se nos está acortando esta gran entrevista. Vamos a pasar a la sección que se llama Primero Atlas Pregunta. La gente de la página hizo sus preguntas y escogí las mejores 5 para que me las respondas. Hay unas que me reventaron. Ni modo, ya ves, como dijiste. Hay siempre quien se fije en lo malo, pero pues vamos sacando lo bueno, ¿no? Creo que siempre los errores y todo. Pero a mí encantado, a mí me pueden preguntar lo que sea y bienvenido porque soy así, ¿no? Eso, muy bien. Pues mira, la primera pregunta nos la hace Chepiño Rodríguez. Dice, ¿qué se sintió cuando le pegaste un baile al River Plate y que te provocaron el penal? No, se sintió para nosotros algo sensación, ¿no? De representar primero a México y más al equipo del Atlas. Creo que para que alguien te aplaude en un estadio importante mundial,
nadie lo puede lograr, ¿no? Ok, ahora dice Miguel Chávez, ¿a qué equipo te haya gustado jugar en Europa? ¿A qué equipo me ha gustado? Pues yo, así cuando yo veía de fútbol, pues me gustaba mucho, yo sé que el Barcelona, lo típico del Real Madrid, pero sí me gustaría una liga así, que cuando estaba así, yo empecé Fuerzas Básicas en Atlas, me quería un equipo de Italia y me gustaba mucho Italia. Fíjate, no, pues la Roma. Sí. Oye, ahora nos dice Cacho Mike, dice, ¿por qué no hiciste el intento de quedarte en Atlas para ser el goleador histórico? Yo que por factor de directivos, de problemas, que querían, como sí, siempre, pues como siempre, más lana. Querían ya un jugador ya que estaba bien en su mejor momento, lo querían vender bien a otro lado, uh-huh. Y era el negocio del Atlas. Para subsistir, porque si no había más. Y por último dice, dice Charlie Silva, ¿cuál fue tu mejor gol en tu carrera? Mi mejor gol de mi carrera fue el de la Copa de Oro. El donde quedaron campeones con Richie. Con Brasil. Ese para mí fue algo histórico, porque para enfrentar a las torres que estaban. Sí, y para encarar, eran bravos. Entonces yo creo que eso fue, para mí mi mejor gol fue el de México. De México. Dice Mario Briseño, ¿cuál es el mejor jugador con el que tú hayas jugado? ¿El mejor jugador del Atlas? De toda tu carrera. Pues, ¿hay algún jugador que tú digas, ay cabrón, ese güey? A mí me gustaba Cepeda, mi compadre. Ajá. Porque siempre había esa mística, esa química, que si yo veía que no encaraba o me tocaba un jugador difícil en mi posición, nos cambiábamos. Ey, se invertían. Nos cambiábamos y así metíamos goles, ¿eh? Y eso fue algo importante donde yo me identifiqué con Cepeda, ¿no? En selección, en Atlas, y para mí fue un jugador importante. Qué bien. Pues amigos de Primero Atlas, ahí están sus preguntas que ustedes escribieron en la sección Primero Atlas Pregunta. Y ahora vamos a entrar a la última parte de la entrevista, Dani, que es cuando van llegando las viandas aquí. Por cierto, Dani, gracias. Agradecer las atenciones de Casa Macaria. De Casa Macaria, que nos están tratando, como pueden ver, de lujo, de super lujo, con tres sucursales. Búsquenlos en las redes sociales y no se despeguen, todavía no acaba la entrevista porque les tenemos más sorpresas. Y vamos entrando, Dani, a la última parte de la entrevista. Claro que sí. Yo te voy a hacer una pregunta y tú me la vas a responder con una palabra. La primera que se te venga en mente. ¿Está listo? No fui a la escuela, ¿eh? No. No te preocupes. Ahí te va. Yo te hago una pregunta y tú me respondes con una sola palabra. ¿Estamos? Estamos. Estamos. Va. Atlas. Amor, todo. Selección. Lo máximo. El Salto Jalisco. Mi familia. ¿La banda o el rock? La banda. ¿Qué instrumento musical de la banda? La tuba. La Volpe. El mejor. Chelis. Va chingón, dice. ¿Qué equipo te buscó que no se pudo dar en toda tu carrera? El América. ¿Daniel Osorno cabía en el campeonato de Atlas con Diego Coca? ¿Tú crees que haya cabido un Daniel Osorno ahí? Pues hubo varios, la neta, yo me identifiqué con el Hueso Reyes. Ajá. Y yo lo dije, le voy a echar las buenas vibras al Hueso para que salgan campeones. Y yo ahí me metí. La porra. ¿Y qué jugador del 11 campeón con Coca hayas querido que haya jugado con la generación dorada? Quiñones. ¿Camote o torta ahogada? No, torta ahogada. ¿La directiva con la que más te sentiste cómodo? Con la de ¿cómo se llama? El altote De la Torre. De la Torre. Sábados 8:45 de la noche. Lo máximo. Chivas. Callado, mejor. ¿Tienes amigos en el fútbol? Muchos amigos. ¿La Fiel? Al 2000. Si te entregaran un libro de toda tu historia y tu vida, ¿qué título le pondrías? El,
el mejor de la historia. Le puedo ganar al Loquito y al Castañeda, ¿eh? La verdad, si hago un libro, voy a ser el número uno. Ah, muy bien. Señores, pues esto fue todo de Primero Atlas. Muchas gracias a Daniel Osorno y sobre todo aquí a Casa Macaira por las atenciones. Dani, ¿algunos comentarios ya para terminar la entrevista? Pues agradecerte y a todos mis amigos rojinegros, esperen la sorpresa que vamos a dar. Y agradecerle a Casa Macaria, la verdad que está de lujo. Y gracias, mi Jaime. Gracias. Ahora vamos a hacer buenas sorpresas para toda la gente. Viene mi homenaje en Juanacatlán, Jalisco. Viene el partido también el 3 de marzo de la leyenda del Atlas 99. Así es, señores. Sigan la página de Primero Atlas en YouTube, Primero Atlas TV, y sigan también en Facebook, porque Daniel Osorno no nada más se va a ir así, nos tiene unas sorpresas. Pero antes, Dani, antes de que termine, déjame traerte una sorpresa que te tenemos de Primero Atlas. Pásamela. Queremos que lo abras. De parte de Panal Estudio, siéntate para que se vea ahí. De parte de Panal Estudio, queremos entregarte un detalle de parte de Primero Atlas y de Panal Estudio. Es una foto que ha representado tu carrera como futbolista y como seleccionado mexicano. Qué chingón, la de parte de Panal Estudio, para que lo sigan en Instagram, búsquenlos así, Panal Estudio, y para que vean todos sus trabajos. Yo también le traje una, ¿me pasas esa playera? A ver, ¿esta? Sí. Ahí te va. Gracias, mi Jaime, la verdad está bien bonito. Gracias a ahí ti, lo voy a tener ahí en tu casa. Gracias. Y la verdad está precioso. Claro, claro que sí. Yo también traje una playera. Gracias, Dani. De las leyendas. Ah, mírala. De latas. Qué bueno. Pues gracias también, Dani. Gracias por ese bonito detalle. Y señores, pues qué mejor que cerrar la entrevista así. Daniel Osorno en Primero Atlas, señores. Lo logramos y vamos por más. Si te gustó este video, dale a compartir, etiqueta a cualquier amigo y vamos a seguir con más. Gracias, señores, hasta la próxima. Cuídense, un abrazo. Saludos.